Hemos podido
avanzar este día. Y te pedimos que nos bendiga a cada instante, especialmente a nuestros hermanos demandantes que andan pues en todo este trayecto. Y sabemos que humanamente pues nos cansamos y a veces pues andamos en fuerza, seguimos en acuerdo. Hoy en el día del Divino Salvador del mundo, fiesta de nosotros, de nuestro país, El Salvador. Nosotros estamos muy contentos y te agradecemos, Señor. Hoy te pedimos que bendigas estos alimentos que esta familia ha preparado y también pedimos pues bendición para ellos. Que bendigas las personas que se han decidido hacer esta ayuda, este compartir. Bendice pues estos alimentos y te pedimos por nosotros que nos tenemos hoy, que nos des más hambre y sed de ti, y a los que no lo tienen, dale el pan de cada día. Amén. El ángel del Señor anunció a la Virgen María. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ella contestó con profunda humildad. Ella quiere que Señor haga servir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios te hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te dejes en la reina Pascua, que te he comido toda parte y solo nunca me dejes. Y el que está en tu lugar de la Madre, que bendiga a tu Padre. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Thank you.
Thank you.
Thank you.